Tan bueno, tan bueno. Tan bueno. ¿Qué tan bueno? Para meterlo así en cremita. Crema. Para comerlo con una salsa. Con carne. Está rico. Me gusta. Me gusta. ¿No le gustó, Carlito? Sí, yo. Está más rico el pan. No me estás sirviendo bien. La carita de Julio, puta. No, ¿Totoponce quiere más? Está bueno, pero poco. ¿Oreja? A mí no me gusta el Totoponce. ¿Por qué? Porque no tiene sabor. Es casi son. ¿Por qué? Vaya, Polita. ¿Quieren? Que lleve la cuenta. Sí, chuga, denme la de naranja con leche. Chuga, hacen la cuenta y yo te la llevo. Sí, chuga. Para una de ¿no ves? Hey, chugar, este vamos a recoger. Ajá, grupal. Lleve la cuenta, usted que estos mañosos están acostumbrados a robar allá en San Salvador. Ve el choco, no vaya a vino más. Espérenme que las tontas. Que la abran ahí, que dejen el motorio. 75. Uno por uno. Dejen ayer y. Espere, uno por uno. $1 Yo quiero una de el sándwich, mira. ¿De qué? No, no la rosada. La blanca. Almendra. Chocolate y almendra. Tengo una favorita, pero no la tengo. A mí la cinta negra. Me siento solo, todo. Es que ahora es día martes y tienen suerte si lo saludan nuestros de la plaga. Ay, yo me siento bien ignorado, bien raro. Mira, tienes que concentrarte. Mamá, no voy a saludar y que se me quede bien así. Ajá. Pero es que me voy a saludar y raro. Pero yo me merezco. Una paleta para Carlito. Carlos, van 10-5, Carlito. ¿Quién la paleta? Ay, ya se quitaron. Ay, si me encaso, va. Dame una de esas. Una mordida. Decir que venís de Estados Unidos a ver qué tal fiesta te vamos a hacer. Ahí le traigo una maleta y mira. Agüita, Carlito. No, me traes ahorita. Ves, está marcada. Sí, solo vengo de allí. Una marcada porque viene de Estados Unidos. A ver. Delicado, por favor, no hago show porque estoy enamorado. Ay, no. ¿Te recuerdas? A mí no me tienes que acabar, mamá. Así va. Pues es cierto, chava. ¡Fuera conmigo! ¡Ah, Dios! Carlito, ¿y cómo lo atendió Pululo? La verdad que ni entró a la moto, me dejó. Sí, yo le dije, Pululo, ¿qué quieres? Allá afuera hay un palo. Le doy de Carlito. De San Miguel. No, de cabaña, Ah, de cabaña. Sí, de Carlito. Ah, obvio, hijo. Viajó tres días, ¿va? Viajaste 3 días, ¿va? Para conquistarte, mi amor. Sí, como está eso de 3 días, pues si es de la cabaña. Sí, le digo que pasó por chalate. A mí, pregúntame. ¿Qué pasó a visitar? Pregúntame a mí, ¿por dónde pasé? Ah, entonces. ¿Por qué pasaste, po? Y que el broche de oro era aguachapán. Ah. ¿Cama? Carlito. Ay, ¿por qué tardó bastante? Después de aquí sí no vamos a ir para allá. La cosa que yo tengo aquí es que él sí quería en Santana. Estaba allá, dijo que le lleváramos paletas. Vaya, a ver si llegan vivas. Pero es que hay otra más cerca ahí donde. ¿Para qué te ibas para Santana, Carlito? Santana. Pero no llegan vivas. Pero así no, ahorita podemos pasar. No tanto. ¿Y qué le parece el Salvador? ¿Cuánto está usted? Algo.
¿Qué le pareció, Carlito, el zapato de tocar? La verdad que me siento ignorado todavía. No me han dado la mascada que yo quiero. No. O sea, que me han robado con un parte. Usted, el broche de oro iba a terminar ahí. Carlito, sea sincero. ¿De quién quería la mascada usted? De la Nayeli. De la sirenita. Ah, porque yo ahí vi que usted la miraba bien raro a la Nayeli, así como que con ojos de deseo. Pues obvio. Ay, Carlito, que lo mire. Carlito. No es fácil pasar 3 días, camarada, en moto, manejando. Ajá, porque ahí no se puede nada, va. Sí. Todo por conquistar a Nayeli. Todo por conquistar a Nayeli, solo para que me haga una ola. Pero por lo menos fui educada y te saludé yo. Por lo menos fui educada. Es que la Nayeli, la única, mira, te voy a decir la única, Carlito, te voy a decir, la única forma que la puedes conquistar es diciéndole mamacita. La cosa es que ustedes son famosos por eso de la pica. Va. Ay, disculpa. No te queremos volver a ver aquí, ¿ok? Usted es porque es un famoso. Hola. Y no vuelvas a buscarme nunca más, ¿ok? Aquí había más Totos Postes, ustedes preguntando por Totos Postes. ¿Tú qué? No, y vendedor, ya lleva la cuenta. Un agua, porfa. Con una tortillita con frijolito. Vaya, los de Yancy, ajá. En una bolsita con papel, por favor. ¿Pero qué es eso? Gracias. ¿Los cafés? ¿El chocolate? No, es de lo mismo. Creo que es un poquito dulce. ¿Tuvieron frijoles? Entonces es panela, ¿verdad? Vaya, a ver. Este es tu postre con dulce de panela. Como que frijol, como que es. No, como que es una mini enchilada. Ajá, eso. Ella, tu bebé, ya le diste, bebé. La Jocelyn. Mire, bebé, no le dio al bebé, mire, bebé. No le dio, mire, bebé. Bebé, no va a querer usted, bebé. Seguro. Y un beso a la Nayeli. Ah. Y un anillo. Claro, un anillo. Pero lo va a ignorar, solo uno le va a decir. Ve si pan dulce puede poner la pila, hija. Me da otras semitas. Pero si vas relajando, que no me molesta. Yo le ayudo. Mire, de aquí lo que está aquí todo, por favor. Para el cafecito, dije, hay que llevar pan para comer con cafecito ahí. Yo sí, pero ustedes no. Y paleta se puede repetir. Pero. Ajá, pero aparte. O sea, me refiero a que lleven la cuenta así, pues. Hay pastelitos, mire, ya me dice que así. Está, pero porfa. Viejo, compramos pollo. Mire, usted, esto le están haciendo trampa, me lo están robando, tengan cuidado. Es que chaval, porque no esperaron que terminara de hacer una cuenta y después agarraban los demás. Mire, usted lo están distrayendo para robarle estos otros, mire, ve, no deje. Vaya, deme todo este pan que está aquí, porfa. A mí me da parte Dios, yo también quiero semita. Hoy ando con grandes deseos de comer semita. Bueno, semitas. Todo lo que tiene ahí. Todas las semitas que tiene ahí. Yo solo una paleta pude comprar yo ahí. Me perdí. Yo me he hecho muy difícil. Ella no sabe, va. Todo lo que te has perdido. ¿Sabe? Si me ves caminando raro es porque Julito me agarró. Ah, el día para el día de un ejercicio vi yo que usted estaba patoteando así, haciendo ejercicio. Sí, no puedo, con una mano así. ¿Ah? El bebé. Pobrecito. El bebé. Si me ve haciéndole así, es porque me ando acomodando los huesos todavía. Con razón ha quedado toda fregada y los riñones la Aviva. Ajá. ¿Sí? ¿Sí? Y este otro también. De la espalda. Y de eso, deme 5. Permiso. Y de eso, deme 2. Y 2 pañuelos. Y 3 orejas. Y pastelitos de piña, deme 6. Y ese chocolate. Y la papa. Para ella, la papa. Más despacio, porque no entendió. Bebé, que me compre el chocolate. ¿Ya le habían venido a visitar así tanta gente loca a usted? No, primera vez, ¿verdad? ¿Y qué siente? No
todo quiere ver más el gran mercadeo. Que tiene ese. Me hicieron sudar. Ajá. La traen para allá y para acá viendo que están robando. Ajá. Oye, Anderson, ¿me ve? Dice aquí tu novia que por qué no le regalas una caja de chocolate para mostrarle que sí quiere algo serio. Cocholates. Para que le demostré que sí. No. No te vayas a la primera. Es que no van a saber el chocolate. En cambio, me voy a comer uno y después te voy a dar el beso. ¿Cuántas de esas? ¿Cuántas? 5. ¿Cómo se llaman esas ustedes, viejitas? Sí, son viejitas mieleñas. ¿Cuántas semanas tienen que estar hechas? ¿Qué son viejitas? ¿Qué dice este loco? ¿Qué cuántas semanas tienen de estar hechas? 3 herraduras. Es que yo quiero comprar una. No. ¿Esto es de coco? Yo creo. 2 pañuelos. Pan de cora también. Y 6 pastelitos de piña. 3 orejas. 3 orejas. 3. Ya veo, cama, que la vida es una cosa. Y 6 pastelitos de piña. Y de este pan tostado me dan 2 de cada uno. Cama, yo veo que la vida es una competencia. ¿Por qué? En la mañana cuando iba a comprar la gasolinera, estaban unos pasitos con huevo, no sé qué, o con huevo, tenían. Ajá, huevo, ajá. Y yo iba a desligarlos así, la hice cuando vine a ver, yo se lo compré. Ahorita también me pasó con las herraduras, ya la había comprado usted. Ni modo, así toca ya. ¿Cierto? Vos también tenés una herradura. Así va. ¿Cómo será esa? ¿Cómo serán esas herraduras cuando las quitan? Y ya, yo he visto en videos que hasta salen gusanos. Ah, sí, pues. Que sí, es que las perforan. Perforan el carro. Así se ve como que hasta le sale. Ah, ese es doloroso, va. Porque es como el hueso, sí, le duele, va. Es como un huesito. Es cuando llega a una parte tierna, le duele al animal. El hueso tierno. Es como cuando usted le quita los cabos en la parte tierna a una vaca. Hasta le sangra. Sí sufren, entonces. Y si nosotros nos tocará ponernos así como herraduras de pie, o sea, pero no les una de plata.